Vivir presos de una rutina que nos persigue. Caminar por esa vida olvidándonos de las cosas más simples. Estos sencillos. ¿Es que acaso no nos merecemos parar? Cerrar los ojos. Imaginar. Soñar que lo que nos rodea, lo que en ocasiones nos pasa más desapercibido, podemos alcanzarlo con la yema de los dedos. En el roce de tú a tú, de tu piel con tu piel, llévame por un camino de bailes que me hagan descubrir lo que estando a nuestro alcance no somos capaces de ver. Báilame y perdámonos por calles que rebosen sueños donde no haya tan imposible. Caminos sin barreras donde poder bailar sabiendo que nadie pondrá obstáculos a nuestra vida. Báilame para que sean otros los que encuentren en el remolino de tus brazos la energía para seguir viviendo, la fuerza para afrontar cada amanecer con la sonrisa que nos reclama cada nuevo día. Báilame para que el contoneo de tu cintura, el vaivén de tu volante, me hagan sentir de manera diferente. Sírveme de razón y sácame de la encrucijada, para que mandando en mis sentidos haya el camino donde los lachos de mi mano todavía siguen marcando el compás. Compás. Compás con el que tú nos has ido mostrando el caminar del sueño. Sin prisas, contemples, para demostrarnos que por la vida no se camina, se baila.
Buenas noches. Bueno, como siempre, qué guapo. Es un placer estar aquí con todos y cada uno de vosotros y con esta escuela de baile tan absolutamente maravillosa. Así que antes de empezar la presentación, os voy a pedir otro caluroso aplauso para ella. Miembros de la Corporación Municipal, presidenta y miembros de Vecinos de las Angustias, amigos y amigas. Bienvenidos a Sentidos, la gala que la Escuela de Baile Virgen de las Angustias celebra con motivo del fin de curso 2023-2024. Deciros que la recaudación de esta gala será destinada a las fiestas del barrio de las Angustias, ya que esta academia es del barrio puro de las Angustias. Y han querido aprovechar esta oportunidad para ensalzar aún más, si cabe, su fiesta. Antes de explicaros un poco sobre la escuela y del espectáculo que vais a disfrutar hoy, me gustaría deciros que el flamenco tenemos que defenderlo como un arma que es para todos los españoles y sobre todo para los andaluces. El flamenco hace que tengamos respeto fuera y dentro de nuestras fronteras y tenemos que cuidarlo como oro en paño. Por eso quiero dar las gracias a todas las madres, padres, abuelos, tíos, claro, efectivamente, etcétera, que sacan un ratito de sus vidas para traer a esos niños. A clase de flamenco todas las semanas. Sin importar las inclemencias meteorológicas, cumpleaños, fiestas de colegio, etcétera, etcétera. O sea, eso, la clase de baile se respeta sea como fuera. Lo que hace que el flamenco siga y permanezca vivo. Sin extenderme mucho más, ya que todos estamos deseando ver a los artistas que tenemos ya sobre este escenario, les voy a contar algunos datos que muchos de vosotros conocéis y sabéis. Esta escuela cuenta con más de 35 años de trayectoria. La escuela de baile Virgen de las Angustias, ¿no? Ah, digo, ya que sea otra. ¿Sabéis que es la Virgen de las Angustias, no? Fundada en 1988, año de mi nacimiento, por cierto, gracias, por Mari Carmen García y María Ángeles Gómez. Esta escuela surgió a raíz de unos talleres de baile que se impartieron en la Asociación del Barrio de las Angustias, donde tomaron su nombre y donde siempre se sienten muy agradecidas. A lo largo de estos años han dejado su huella en numerosos eventos, destacándose su representación de Andalucía en el segundo certamen de danza de las Torres de Cotilla en Murcia en 1998, justo 10 años después de su creación, y su participación en el Mundial de Esquí de Sierra Nevada. Además, han recreado escenas emblemáticas de obras flamencas, como La cigarrera de Carmen, La boda de Luis Alonso, Amor brujo, entre muchas otras. La Escuela de Baile Virgen de las Angustias también se distingue por su compromiso con causas benéficas.
habiendo colaborado en desfiles de bañadores para la Asociación Española contra el Cáncer en 5 ocasiones, así como en galas a favor de la fibromialgia, Granada Down y otras iniciativas solidarias. Actualmente, la escuela acoge a 50 alumnos cuyas edades oscilan entre los 3 añitos y los 70 años. Y hoy los vamos a ver a todos ellos aquí, demostrando que la pasión por el baile no tiene límites de edad. ¿Tú te quieres subir aquí conmigo y hablar? Vente aquí conmigo. ¿Sí? ¿Te va a venir? Bueno, sin mucha más dilación, hoy nos traen un espectáculo que promete no dejar a nadie indiferente. Su variado repertorio nos permitirá sentir el flamenco en lo más profundo de cada uno de vuestros corazones, con interpretaciones que van desde las sevillanas hasta el flamenco clásico, pasando por alegrías, tangos, bulerías y mucho más. Acabamos de ver como antesala a lo que está a punto de comenzar, un vídeo realizado por nuestro querido José Manuel Sabio, al cual le vamos a dedicar un aplauso, ¿no? Y sin más dilación, vamos a recibir con un cálido y fuerte aplauso a la Escuela de Baile Virgen de las Angustias. Escapa un día de mi vera, no me esperes la
Cuando vio su sangre derramada, quiso fundirse en el agua, pero de la luna llena. Y se reencontraron para siempre, sin que lo impidiera nadie, sin barquita y sin frontera. Y el gitano se convirtió en río para abrazar a la gitana, que se convirtió en sirena. Y haciendo la
Recuerdo que me llenas de pasión al pensar que todo es lo mismo, que nada es igual y que el tiempo va pasando. Yo creo que el amor tiene colores, pues mi alma se viste de violeta y mi locura de cobre. Y mi locura de cobre.
Me lo paso súper bien en la sevillana y aprendemos mucho con la profesora. Gracias a ellas tenemos todas este arte.
Buenas noches, espero que lo estéis pasando muy bien. Quiero agradeceros que estéis aquí. A mí me encantan las sevillanas y gracias a las señas podemos aprenderlo. ¡Ole! ¡Ole y ole! Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
camisa afuera. Ser marinero, blanco de fuma y de sal.
Thank you.
de hielo en un whisky on the rock. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Por una sesión, esta vez yo quería quererla, querer y ella no. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde casi haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta del saldo y esquina. Y por esa venta defino la ira, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la voz de la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso es que yo, para no agobiar con flores a María, para no cederla comiendo los días, de sábana fría y en toda vacía, para no comprarla con bisutería, y ser el fantoche que va en romería, con la compradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a mirarla, 19 días y 500 noches. Portazo solo como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Zapatos viejos, destrozó el cristal de mi gafa de leo, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino. Me torre los dones, qué pena tan grande, qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa venta defino la ira, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la voz de la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Eso que yo, para no gobierno por esa María, para no cederla comiendo los días, de sábana fría y en toda vacía, para no comprarla con bisutería, y ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a mirarla, 19 días y 500 noches, y 500 noches, y 500 noches. Mira qué bonito está,
el faro de la tableta, no ve noche en la oscuridad. Ay, 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 y a mi niña Carmela le gusta caer. Tiriti, tran, 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 tiriti, tran, 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 tiriti, tran, tran, tran. Dile a tu madre, niña, dile a tu madre, que
tengo 10 reales ahí para gastarme. Disurcaremos la horita los 8 mares. Disurcaremos la horita, no habrá quien irnos para. Y llegamos a la playa del mar de Caín y llevaremos sales donde no hay. Tiri, 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 no son lo que hay. Y llorar
había muerto y el farruco, que la gaita le tocaba y que la
buenas noches. En primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes a esta gala. Y cómo no, enhorabuena a esta artista que hoy han mostrado su arte sobre estas tablas de este escenario del Teatro Cardero. Así que se merece un fuerte aplauso. Antes de nada, que se me va a olvidar, el cumpleaños de la más pequeña del grupo, así que quiero que le cantemos cumpleaños feliz. Pues bueno, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz, bien. Mira, es a pasar cumpleaños hoy ahí en el Teatro Cardero. Bueno, por su colaboración en la gala en forma de percusión y por su entrega entera disposición con la escuela en el día de hoy, queremos hacerle entrega de un reconocimiento a Ismael García. Un aplauso para él. Hace entrega nuestro concejal. Me se ha olvidado el nombre. Gerardo Román. ¡Un fuerte aplauso para los dos! Son grandes personas. Por la gran voz que tiene y por estar tan siempre a nuestra disposición para todo lo que necesitamos y por lo que está por venir, a nuestra cantadora y presentadora Cristina Gálvez. Un aplauso. Hace entrega la presidenta de la Asociación de Vecinos. Pero no menos importante, a las que nos tiene aquí esta noche por colaborar con nosotros y por todo lo que se puede desde la Asociación de Vecinos de la Angustia, queremos entregar este pequeño homenaje y reconocimiento, cómo no, a nuestra escuela Virgen de la Angustia. Hace entrega Inma Torres. Hace entrega Inma Torres. Próximo año, al próximo curso.